Zombie Apocalypse. muy buenas que hay people estamos aquí en un vídeo de monster legend y una review al fin una review nos veníamos sin hacer reviews un tiempo largo ¿eh? Eh, bueno es una review bastante particular desde ya tengo que decirlo una review bastante particular eh, ocho meses en cargar esto como siempre como pueden ver, estamos aquí en mi cuenta pequeña, que de a poco que va siendo no tan pequeña, ¿no? O sea, muchos me ponen en los comentarios, dicta esa cuenta, no es pequeña. Pues no, no es pequeña como tal, como otras pequeñas, pero sí es pequeña al lado de la mía, ¿no? O sea, que para mí sigue siendo mi cuenta pequeña y, y no va a faltar aquel que me va a preguntar en los comentarios, dicta, ¿cuándo vas a sortear esa cuenta? No lo sé. No lo sé todavía, ya estoy pero bastante repetido con eso Que no lo sé todavía, que no lo sé Cuando termine de extraerle todas las células que me hacen falta Ahí puede ser que, que ya la sorteé de una buena vez Aparte los números de suscriptores tampoco van subiendo tan rápido Así que... No sé, es, 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 veo que alguien no está compartiendo el canal No le está diciendo a sus amigos que vengan a ver Entonces como que... No sé si se merecen esta jugosa cuenta que está bañada en patamagmas eh, eh, ahí parece que tengo pocos, pero tengo más, solo que no cargan, no sé por qué, o, o caminan todos juntos, pero tengo tres en cada hábitat. Eh, bueno, ¿de quién vamos a ver la review aquí? Vamos a ver la review de este muchacho. ¿Y por qué estoy haciendo la review de esta cuenta? Si también lo no saqué de la otra, pues de la otra no lo, no lo eclosioné, sinceramente. Eh, más que nada porque de momento no me hace falta. Y no quería ocupar ahí un espacio en la, en la en la torre. Como venían estos eventos de cruce y tal, pues no quería meter a este muchacho ahí para. Porque no lo voy a usar, o sea, lo voy a tener de minero seguramente en la otra cuenta, aquí también. Eh, y por eso digo que, wow, eso es un especial medio extraño. Ya de por sí es un monstruo extraño, porque oh, ahora lo vamos a ver. Eh, el tema es este: de que le voy a hacer la review al, al 150 sin ataques PVP, y ya me veo, y, o sea, y desde ya me veo venir la arena, o sea, desde aquí, desde aquí ya me veo venir la arena, y más que nada porque he visto un comentario hacia un sujeto que hizo una review también un, de un canal pequeño y le dieron con un caño y yo digo, pero pf, madre mía, creo que fui de los pocos que saltó a defender al sujeto y va a poner la publicación y todo, pero ni gana. Eh, y nada, y decir que ante esas personas que hacen esos comentarios que dicen una review al nivel 50 no sirve, pues no sirve porque, macho, o sea, lo que no sirve es que tú quieras eh, copiar a alguien de cómo usa un monstruo para tú usarlo, eso es lo que no sirve. O sea, nosotros aquí, yo y los creadores de contenido en general, o la gente, bueno, no sé si creadores de contenido, porque este no es un canal que, que divierta a la gente, más allá de que ustedes se diviertan porque soy un subnormal, no es un canal orientado a generar contenido de diversión, sino más que nada un contenido informativo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde un punto de vista eh, informativo? ¿no? Desde un punto de vista, cuando hacemos una review, le damos nuestro, nuestro punto de vista, ¿no? De cómo vemos nosotros al monstruo y tal. Eh, lo que hacemos es evaluar las habilidades que tiene y decirle si vale la pena o no, si el monstruo tiene potencial o no en lo que vendría a ser el meta actual del juego. Entonces, para eso, créeme que no necesitamos eh, tener el monstruo nivel 100, para nada. De hecho, me encantaría ver qué opina esa gente, de gente que no voy a mencionar los canales, obviamente, pero de gente que hace reviews desde la Monster Wiki. Que no tienen el monstruo, no te lo están mostrando a nivel 100 ni nada, ni a nivel 130, ni... Y de gente que hace, ¿no? Reviews al 100 o al 130 con cuentas prestadas, o sea... Sinceramente yo, yo al menos yo, ojo, capaz que al nivel consumista global, ¿no? De, de toda la gente que, eh, o sea, del colectivo que consume reviews de, de monstruos aquí en Monster Legend... Tal vez es mucho mejor, o sea, a mí me parece que no tiene, no tiene mérito ninguna de las dos, yo, por lo menos yo... Vamos, no es que yo consuma, no, eh, reviews de monstruos porque obviamente las hago yo. Entonces, wow, a veces cuando el monstruo es muy controversial o algo así, o creo que no estoy seguro y tal, por ahí sí busco otros otros puntos de vista para ver. Eh, aparte yo soy considerablemente flexible, no, no, no físicamente hablando, pero eh, pero sí a la hora de tener una, una idea sobre un monstruo, pues me gusta tener en valoración, no, la, lo que vendría a ser la la idea de los demás eh, usuarios del monstruo, ¿no? ¿no? No importa si son youtubers o no, sino de gente que lo use y, y sepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mí, como, como alguien que hace vídeos, que me tomo el trabajo de, de grabarlo, que me tomo el trabajo de luego editarlo, que me tomo el trabajo de buscar los ataques y hacer un, un pre-análisis del monstruo antes de venir aquí a hacer un análisis, eh, yo sinceramente le veo mucho más mérito a una persona que hace una review del monstruo y te habla sobre él y te dice cómo, cómo deberías usarlo y tal. Eh, a una persona que directamente el monstruo le llovió de arriba o se lo prestaron o ni siquiera se tomó el trabajo de, de lo guiar con otra cuenta y tal, sino que simplemente abrió una pestaña de internet y te hizo una review eh, de lo que hay ahí. O sea, pero bueno. En fin, ¿cuál es la cuestión de este tema? Pues que yo no lo voy a usar, sinceramente, y no voy a subirlo, y menos desde esta cuenta que tengo comida contada, como pueden ver, eh, si tuviese millonadas y millonadas como en la otra cuenta, pues lo subo, me da igual. Aparte, no estamos en reto de alimentar, sino que estamos en reto de conseguir oro. Y el que no lo entienda, porque todavía hay gente en los comentarios que no lo entienden, es que yo, macho, no te voy a decir a ti que tenías que subir, o sea, que tienes que alimentar a tus monstruos los fines de semana, porque es cuando hay reto de que alimentar. Y luego yo no lo voy a hacer. Si yo te lo estoy recomendando, es porque yo lo hago, es porque es la forma en la que yo administro mi comida. Y luego me ponen en los comentarios, dictadinos cómo hacer rendir la comida. Lo digo cada vez que hago una review, macho. Alimenta los fines de semana. No, estaba, no vas a ganar comida, obviamente. No vas a gastar menos comida, obviamente. Pero si sí, esa comida que vas a estar gastando mínimamente te va a ayudar a conseguir gemas. Entonces es la mejor forma de hacer rendir la comida. Y otra forma de hacer rendir la comida es no subas al 100 monstruos que sabes que vas a usar. Perdón, que no vas a usar. Como por ejemplo, yo a este monstruo. Vamos a hablar un poquito de él mientras lo vamos subiendo de nivel. Al fin, ¿no? Después de todo el monólogo. Eh, este monstruo es muy extraño porque es de tipo metal. Y no es que tenga ataques de tipo agua, obviamente. Pero tiene ataques eh, de tipo metal que congelan. Y vaya a saber Dios por qué. O sea, o sea, me encantaría saber por qué un monstruo... O sea, ¿por qué no le pusieron stun en todo caso? Que los monstruos de otros tipos sí tienen stun. Aquí tenemos uno, Mar Negro, que congela. Pero no sé, no quiero no recordar yo en este momento. Vamos, que tal vez si todo obviamente con tantos monstruos que hay puede que se me estén pasando. Eh, pero no, no sé. Mm, o sea, no, no recuerdo otro monstruo de tipo metal que. Que congele, ¿no? O vamos a hacer. Ah, vamos a un paréntesis. Reverencia, este es el que va aquí. Otra cosilla que tienen que tener en cuenta a la hora de. Porque, porque vamos, en el comentario el sujeto también decía. No puedes hacer. Atento, no puedes hacer una review en nivel 50 porque no tienes todos tus ataques. Y yo quedé pirando. O sea, quedé pirando totalmente. O sea, en el momento lo primero que dije fue: tengo que bardear a este sujeto. Obviamente después traté de conservar un poco la compostura, ¿no? Pero vamos, macho, que si sabes de rotaciones, sabes que la, la, el tercer ataque de la rotación C sale en el nivel 50. Como mucho en el nivel 70. Si no, si no reiniciaste bien las, lo que vendrían a ser las rotaciones. Ahora eh, inundación, este va aquí. Eh, en la que yo cambie el primer ataque, pues ya terminaríamos con la rotación A, ¿no? Y, y pues ya no nos saldrán más ataques. Aquí tenemos eh, Pastor, perfecto. Y ahora nos estaría faltando Montañas Caucásicas, que eso si no sale en el 40, sale en el 50. Eh, ese no. Y bueno, y vamos a ver, para mí, ojo, ¿eh? Que... Tampoco es que me parezca una gran build esta, simplemente vamos, que me pareció que era más o menos de lo que había, porque este monstruo no está ni acá ni allá, y eso la verdad que es medio extraño. Eh, aquí tenemos, ven, como dije, en el nivel 50, y aquí tienen ya, en el nivel 50 me han salido todos los ataques, pero bueno, eh, ahí va, sí. Entonces, eh, para hablar un poco del monstruo como tal, eh, subido al nivel 100, porque yo lo voy a dejar aquí. Subido al nivel 100, este monstruo tiene 3377 de fuerza, que es muy poco. 3355 de velocidad, que es muy poco. Y 37699 37 de vida. No es tanta vida, sinceramente. Me parece que, vamos, sí, claramente es un tanque, tiene bastante vida. Pero no es descomunal, eh, ojo. No es que, que tú digas. Porque aparte, no tiene daño. Y si tú te ves la lista de los ataques, que es lo que hago yo para elegir la Will. Todos los ataques tienen daño. Y tú dices, ¿Cuánto te costaba ponerle daño? En plan, Ibursus. O sea, le tuvieron que haber puesto unos 3477, 100 puntos más. Tal vez hubiesen hecho la gran diferencia. Entonces, evaluando los ataques, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Pastor Caucásico. Un ataque con 0 de cooldown. Que a mí me parece que tiene que ir porque el monstruo es de metal. No siempre suelo poner monstruos, eh, o sea, ataques con 0 de cooldown. Pero sí, cuando son de metal, me parece que viene bien que tenga un ataque con 0 de cooldown. Porque es muy posible que te encuentres. Eh, con un timerión en una guerra, por ejemplo, si es que lo piensas usar para una guerra. Entonces, un ataque con 0 de cooldown con 55 de daño y confusión. Confusión no es el papi estado negativo, pero se agradece. No, se agradece. Por lo menos eh, da un 25% de, de ceguera y algo sirve. Tenemos como segundo ataque: eh, Inundación del mar Caspio. ¿no? Eh, un. Es un individual, pero que tiene la posibilidad de congelar grupal. O sea que por más que sea el 50%, eh, no tiene unos grandes ataques para ponerlo. O sea que podemos dejar esto un poquito al azar y ir, ir de individual. Y si noqueamos a todo el equipo, pues tenemos suerte. No es como que te llueve de arriba, ¿eh? viene bien. Dos turnos de cooldown. ¿no? Aquí tenemos el asuntito, ¿no? Que tenemos. Eh, montañas Caucásicas, un individual de 50% que da, que congela, ¿no? Y da taunt. ¿no? O sea, provocación, que todos los ataques individuales nos pegarían a nosotros. Antes de hacer este ataque, obviamente vamos a tener que usar reverencia zarista, porque nos da un escudo del 75%, que es más, bastante, o sea, todos los aliados. Inmunidad ante la congelación, inmunidad ante el noqueo, y yo creo que viene bastante bien, ¿no? Vamos, el monstruo tiene inmunidad a la congelación, o sea que a nosotros mucho no nos sirve, pero si sí es por tres turnos, entonces para dársela a alguien más, pues yo creo que viene bastante bien. Entonces, la idea es que, como tiene muy poca velocidad, va a ser muy raro que podamos hacer este ataque y que luego podamos hacer montañas caucásicas. Si llegamos a hacer este ataque, pues tendríamos un escudo del 75% que nos daría aproximadamente unos 25.000 de escudo, más o menos. Sin runas, eh, obvio, si te ponen runas de vida, obviamente les va a dar un escudo más grande. Eh, así que, bueno, posiblemente llegaríamos a atacar otra vez. En realidad, si, si diese más vida, tal vez, y todo se si fuese como el de Atum, pues ya, capaz que ahí ya estaría muy OP. Pero bueno, vamos a ver, otros ataques que podemos poner. Eh, podemos agregar tranquilamente, este no, no hace mucho daño, pero como les digo, creo que es un 65. Eh, eh, y no lo vale, sinceramente, porque como les digo, no tiene ningún estado negativo. Y cuánto daño, por más que sea del 65%, cuánto daño puede hacer con 3.367 de, de fuerza, o sea, este puede venir porque es un escudo grande. Es un escudo, si no me equivoco, del 100%, o sea, es el escudo más grande que hay. A todos los aliados y elimina los efectos positivos. Este en un momento yo lo iba a poner, pero bueno, como que no me convenció mucho. Pero pueden ponerlo, o sea, lo pueden poner aquí en vez de este, ¿no? Y en vez de jugársela un poquito a la suerte. Pues va a venir bien que se lo pongan ahí. Incluso todavía estoy a tiempo de cambiárselo. Si es que cambio de opinión. Yo les recomendaría que lo pongan. Porque vamos, es un escudo bastante grande. Que ocupa solamente 17 de energía. Y es un escudo albatum. O sea, es un escudo del 100%. Entonces viene bastante bien. Toca bastante la moral. Eh, y de paso limpia los estados negativos. Como este monstruo va a atacar del último. Porque tiene muy poca velocidad. Viene bien. Capaz que nos comemos un par de estados negativos. Y con este pues los, nosotros los limpiamos. Y alguien está un poquito en la verga. Está a punto de morir. No solo le limpiamos eh, lo, los estados negativos Sino que le metemos un buen escudaco Entonces yo pues lo cambiaría por este Dependiendo de la suerte que tenga cada uno Y luego no tiene nada más La verdad significativo Porque el resto pues es una caca Sinceramente este tiene 50% de congelar Así que no, yo creo que Que sí, que lo cambiaría por ese o sea, Bueno, en realidad yo lo cambiaría por montañas caucásicas Y pondría montañas caucásicas acá arriba Ya saben, por el orden de los cooldowns Soy medio magnético con eso pero bueno, luego tenemos aquí en el ataque especial eh, otro monstruo con mega noqueo, ¿no? O sea, tenemos, provoca bastante daño especial a todos los enemigos, 60% Y aplícame la mega congelación, bastante bien, un pedazo de especial, de decir la verdad pedazo de especial. Hay que ver cada cuánto te sale, ¿no? Pero bueno, el especial en sí está bastante bueno Así que bueno, y de oro, pues más o menos, 244 de oro, regular, ni muy muy ni tan tan Es el por encima de la media, porque últimamente la mayoría produce 155 Así que viene bastante bien. Yo lo voy a dejar con oros de vida. Con runas de oro, perdón. Oros de vida. Con runas de oro, pero ustedes le van a tener que poner runas de vida. Eso quise poner. Así que yo creo que full vida. Porque la verdad que las estadísticas de daño y de velocidad para potenciar van fatal. Así que yo lo dejaría full vida. Con estos ataques que dan escudo. Y bueno, y ver qué es lo que pasa. Lo malo es que el que da taunt. No da taunt y escudo. Porque si, si diese taunt y escudo. O taunt y doble vida. O algo por el estilo. Yo creo que iría bastante bien, pero no. Vamos a necesitar dos turnos para poder usar ese taunt de una manera eficiente. Aunque si le ponemos full vida, o sea, si le ponemos tres runas de vida, posiblemente tengamos entre 100 y 150 mil de vida. Así que, pues sí, ahí podríamos directamente usar el taunt al principio. total, en individuales, tardarían en quitarnos esa vida. Puede ser. Así que, bueno, chavales, hasta aquí el monstruo ha desaparecido en acción. Como pueden ver, el monstruo ha desaparecido y es una review sin él, porque él se fue al diablo se fue el demonio así que bueno poco más y de paso aprovecho para decirles que no sé cuántos del equipo verán esta review porque no creo que les interese pero como pueden ver eh, ha sido ascendido a, con líder eh, entregué mi liderazgo eh, por un error pero bueno como pueden ver somos cuatro personas Le llevan aquí gracias a, a Pepillo le, enter, le entregué a Pepillo el liderazgo como siempre y eh, José Así que, nada, básicamente, siempre cuando llegue a este punto de la carrera entrego el liderazgo de por error, estoy echando a toda la gente y lo entrego por error. Así que los que no hayan, o sea, los que no hayan notado la, la excesiva cantidad de veces que dije que los iba a expulsar a todos del clan, porque hay gente que vive en otro mundo y no se entera, los eché por la carrera, posiblemente en pareja carrera eh, mañana, eh, claro, mañana, mañana mismo, al día que estoy grabando este video, mañana. Posiblemente la empareje, no sabemos, porque el monstruo todavía no está en el monster ground, así que tal vez no. Pero bueno, ante la duda es mejor prevenir que curar y para encontrar una carrera fácil, pues prefiero quedarme solo. Así que nada, poco más. Era eso. Avisar que los eché por ese motivo para que no me anden preguntando en los comentarios por qué los eché. Aquí tenemos un, uno de estos cosillos para juntar. Perfecto. Así que bueno, chavales, espero que la review les haya servido. Desde aquí, poco más que decirles. Un saludito y los dejo con el panda. PANDA, PANDA, PANDA I got broads in the land <laughs> Sister Darlene in the family Credit cards in the scams Getting the licks in the band Legacies.